estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy estoy en una ronda de productos acabados, que ya va siendo hora de que vaya retirando la bolsa esa enorme que tengo. Bueno, son unos cuantos, así que no me voy a enrollar nada y vamos a empezar ya. Bien, vamos a empezar, por ejemplo, bueno, no lo voy a hacer así conforme vaya cogiendo, no voy a seguir ningún orden especial. Y voy a coger, por ejemplo, el desmaquillante de ojos extra suave para ojos sensibles de Les Cosmetics de Carrefour. Este desmaquillante de ojos, la verdad es que lo he visto que muchas chicas os ha gustado y entonces ese fue el motivo por el que lo compré. Aproveché un día que fui a Carrefour y lo cogí. Este lleva 150 mililitros. Y es súper baratito, no sé si son 2 euros aproximadamente, si no recuerdo mal. La verdad es que para el precio que tiene está muy bien. Probablemente compraré otro. Ahora mismo, por ejemplo, estoy utilizando uno de Yaya, que ya os comentaré. Y es verdad que me he comprado el de Sephora, el waterproof. Pero si voy a Carrefour, sí que quiero cogerme este, porque ya digo que por el precio va genial. Pues lo que os puedo decir es que no tiene efecto graso, así aceitoso, que a mí me molesta bastante, que desmaquilla bastante bien los ojos, no irrita, así que genial. Lo único, en todos los desmaquillantes lo que me pasa de ojos es que para retirarme la máscara de pestañas pues como que me cuesta un poquito más, pero ya digo que calidad-precio está genial, súper bien, así que sí que lo recomiendo. Vale, he acabado dos cremas de manos de estas de Essence. Las dos llevan 75 mililitros. Esta es, a ver si lo digo bien, esta es, sí, Refresh, será eso, que lleva, esto es como, ya le diré, limón, lleva limón para refrescar la piel, es verdad que es muy refrescante y sí, dice que no deja efecto así aceitoso, con vitaminas A y E y provitaminas B5. Dice que refresca las manos y se reabsorbe muy fácilmente. Vale, pues esta por un lado. Esta de aquí es la de caramelo y chocolate caliente, que esta me llamó muchísimo la atención por eso, ¿no? Por el nombre. Esta es una edición de invierno, que lo veis ahí. Vamos a ver, dice que es reparadora intensiva y que protege durante 24 horas. Bueno, la verdad es que las cremitas estas de manos de Essence están muy bien de precio. 3 euros, no, menos, ronda los 2 euros, puede ser, pero vamos, no me hagáis mucho caso porque no recuerdo bien, sé que son muy baratas y que están genial porque van sacando nuevas ediciones, pues eso, edición de invierno, edición de verano, tal, y me gusta mucho sobre todo por su olor. Esta tiene un olor impresionante, esta es a olor a fresco, que está muy bien, pero es olor fresco, y esta no sé si todavía olerá. Sí. Y es que huele a eso, a chocolate con un punto de caramelo. Esta es una pasada. Pega que les pongo yo a estas cremas, que aún así las sigo comprando por el olor y por el precio y tal. Pega. Es que se supone que duran bastante. Bueno, de hecho esta dice que dura 24 horas. Y a mí la sensación de hidratación me dura muy poquito tiempo. Bueno, es que me la aplico y al momentito como que se me va, es así. Es la única pega que le encuentro, una pasada, como digo. Y muy bien el precio, la cantidad y tal. A pesar de todo, la seguiré comprando por el oro, ya digo. Tengo unas cuantas ya echadas el ojo para comprar. Pero están súper bien. Más cosas. He acabado también el spray este de secado rápido de uñas, de Essence. Este lleva 50 mililitros y dice
que bueno, que se secará el esmalte rápidamente, es ideal para elaborar diseños de manicura que requieren más de un paso, tal. Bueno, esto viene así, es un spray, y nada, hay que pulverizar las uñas cuando nos las pintamos a una distancia de unos 30 centímetros, ¿vale? Pues pulverizamos, a ver, ¿saldrá algo? No, ya no sale nada. Lo que me ha encantado es el olor, huele súper bien, pero no me ha ayudado a que se me sequen las uñas más rápido, quizá un poquito, pero tampoco, no sé, tampoco me ha gustado demasiado, con lo cual no tengo intención de volver a comprarlo. He acabado también la máscara esta de Kiko, la maxi esta, la que tiene un maxi cepillo impresionante. Fijaos. A ver, que no se me caiga. Está un poco curvado, pero eso ha sido cosa mía, ¿vale? En teoría está recto, pero bueno, lo curvé un poquito para... En fin, cosas mías. Bueno, pues como veis, el gupillón es enorme, súper gordo. Y claro, o sea, en una pasada, pues como que... Vamos, una pasada no, pero en muy pocas pasadas como que os maquilláis las pestañas. A mí me ha resultado un poco engorroso por ser tan grande, porque con mucho cuidado y aún así me manchaba el párpado. Me ha pasado muchas veces. Y luego además, que tampoco me ha parecido una máscara genial y estupenda. Ni me las dejaba especialmente curvadas, ni, no sé, ni me las separaba, ni he notado nada especial. Entonces, aquí está el nombre, que lo estaba buscando. La Luxuris, ¿no? Lashes, sí. Pues eso, para pestañas lujosas, se supone. Y ya digo, que ni fu ni fa, no ha estado mal, pero tampoco ha sido, no sé, que he probado otras mejores, con lo cual no pienso volver a comprar esta por ahora, quién sabe si el día de mañana, pero en un principio no. Otra cosita de Essence que he acabado es esto, que está ya hecho polvo, que es un... nada, que no se ve nada. Es el corrector este... No veo nada, pero es el Long Lasting este. No se ve nada, está todo borrado, pero es el corrector este de Essence. Me ha gustado un montón. O sea, se aplica así, como si fuera un gloss. Y no sabría decir ni el número, porque está todo absolutamente borrado. Ah, sí, sí que está la parte de atrás, de abajo. El 20, el Soft Beige. Ahí lo veis. Bueno, pues ese era el tono. Me ha gustado un montón, como os digo, para diario. Cubre las ojeras, no las cubre muchísimo, pero lo suficiente como para aplicártelo a diario y que te cubra lo que necesitas. Es muy cremosito, no, es confortable y no... o sea, es hidratante, no te deja ahí sensación de sequedad en la zona. Es muy barato también, y entonces por el precio que tiene, este sí que pienso comprarlo en alguna otra ocasión, porque me ha gustado un montón. Vale, también he gastado el champú este de Oriflame de lavanda Eigo. Este, que lleva 250 ml. Y bueno, este me lo envió Ángeles Vegara, una consultora independiente de Oriflame, que se puso en contacto conmigo para enviarme unas cositas para que las probara. Os dejaré en la cajita de información el link al vídeo donde hablo de todos los productos que me envió. Ese es el primero que he terminado, puesto que, bueno, ha sido fácil, ¿no? Un gel, pues, no sé, como que se utiliza todos los días y es más rápido que otras cosas. Sí que me ha gustado, no especialmente, pero es un gel que está bien, y lo que más me ha gustado es que como huele a lavanda, pues lo del higo ya no tanto, pero huele un montón a lavanda, entonces lo utilizaba para la tarde-noche cuando me duchaba durante la tarde-noche en vez de por la mañana, pues utilizaba este para como para relajarme por el tema de la lavanda, como os digo, entonces para eso sí que me ha gustado, pero vamos, que a ver, no especialmente. Bien, un gel que está bien, bien, dejémoslo ahí. Es hidratante, bien. No hacía demasiada espuma, recuerdo, pero tampoco poca. Ya digo, es que ha sido un gel que está bien, sin pasarse. Bueno,
Y luego os enseño también, a ver qué os enseño. Os enseño esto, que lo tengo aquí roto. Es una crema con color seboequilibrante de Rock. Esta de aquí. Lleva 40 mililitros. Lo veis en pequeñito por ahí. Y es para controlar el sebo, como pone por ahí, ¿vale? Además, lo dice crema seboequilibrante con color, sí. Bueno, pues esto me ha encantado. Solo hay una pega, ahora os comentaré, ¿vale? Es de la compré en una farmacia. Me ha encantado. La utilizo. La he estado utilizando para diario, porque es eso, una crema coloreada que regula la grasa, se supone. ¿Cómo os diría? Tiene un color perfecto para mi tono de piel. Es muy hidratante. La piel como que la absorbe muy fácilmente y deja como un color, pues, un color natural, pero cubre las pequeñas imperfecciones. Con eso y unos polvos que matificantes ya está. Y bueno, pensaréis, pues, ¿para qué te la matificas si es sebo, control del sebo? Bueno, pues es la única pega que os digo que, claro, la única pega, es una gran pega en el sentido de que se supone que es para controlar la grasa. Pero bueno, es que me ha gustado tanto como crema de color diario que eso, digamos, que lo dejaría en un segundo plano. Lo único que es un poquito cara, porque no recuerdo cuánto es, pero Rock no es una marca muy barata. Los brillos me empiezan a aparecer, matificando y todo, a las 3 horitas, 3-4 horas más o menos, pero bueno, un poquito pues en la zona T. Y bueno, vuelvo a matificar otra vez o utilizo las toallitas matificantes estas de Deli Plus, que me encantan. Y vuelvo a tener la piel mate, con lo cual, como me ha gustado mucho por todo lo demás, pues sí que la volvería a comprar. Ya digo que por el precio me para un poquito, pero es muy buena, es muy buen producto, muy buena crema. Le falla un poquito eso, que quizá debería durarnos un poco más sin brillos en la piel, pero bueno. A mí la verdad es que las cosas que he probado de Rock me han gustado bastante y esto, pues, es una de las cosas que me ha gustado. Ya digo, la iba a sacar en favoritos, pero por el punto ese negativo de no llegar a controlar los brillos realmente, es por lo que no la he sacado. Bueno, otra cosa que he acabado es esta crema aclarante, sí, ¿no? Antipigmentante de Garnier, pone ahí que es light. Y con un factor de protección del 15. Ahí, la veis. Esta lleva 75 mililitros. Y no sé si la habéis visto en algún supermercado o alguna perfumería. Si es así, por favor, decídmelo. Porque también me ha gustado mucho. Y yo esta no la he visto en España en ningún sitio. Esta la compré en un viaje que hice a Tailandia. Ya digo que me ha gustado mucho porque supongo que lo de light es porque es ligera. Y bueno, yo tengo la piel mixta grasa y a mí las cremas ligeras pues son las que mejor me van. Tengo unas pequeñas manchitas que ya he comentado en alguna ocasión y algo sí que me ha hecho. Y lo de que tenga factor de protección pues me parece genial. El formatito es muy cómodo para llevar de viaje. Y ya digo, me ha gustado bastante. Como la compré allí, pues no sé, yo allí, aquí no la he visto, vaya. He visto muchos productos de Garnier, muchas cremas, pero esta no la he visto. Entonces, porfa, si la veis en... la habéis visto en algún supermercado, ya digo, en alguna perfumería, por fin, en comentarios me lo dejáis porque me interesaría. No recuerdo el precio, no tengo ni idea. En Tailandia todo es muy barato, con lo cual era barata. Bueno, y lo último que me queda, cinco cosas que voy a decir rápidamente, que es que son todas de Bottega Verde, entonces, pues digo, pues vale, todas juntas. Os muestro este gel anticelulítico, que lleva 150 mililitros,
Y es de esos de que producen, que tiene efecto frío. Este lleva ginkgo biloba y cafeína. Y es para la piel de naranja y tal. Dice que es de rápida absorción. Y bueno, yo os digo que no me ha hecho nada. Es verdad que yo en el momento que lo estaba utilizando tampoco controlaba demasiado la alimentación, hacía demasiado deporte, un poco controlaba la alimentación y un poco hacía deporte, pero tampoco demasiado, con lo cual estas cosas es un complemento a esas dos que os acabo de comentar. Si no están esas dos, pues olvidaos de que algún producto de esos os haga algo. De todas maneras, a mí me ha gustado para las piernas cansadas. Como tiene el efecto ese frío, lo he utilizado para las piernas cansadas, más que para... Como no me acababa de hacer para lo de la celulitis y tal, pues lo he utilizado para eso. Y para eso está súper bien. Así que, bien, bien. Otra cosa que he acabado es esto que lo veréis hecho polvo, porque no encuentro el tapón. Y luego además pues lo he abierto para aprovechar todo, ¿vale? No encuentro el tapón. Esto es un gel para los senos. Este lleva 100 mililitros. A ver si lo veis ahí. Creo que sí, ¿no? Y bueno, dice que contiene ginseng, melocotón, lúpulo, castaño de indias, pepino, colágeno vegetal, vitaminas y vitaminas A, E, que ejerce una acción tonificante gracias a sus componentes naturales. A mí esto me ha encantado. Aparte de que sí que se nota un efecto reafirmante inmediato, no alucinante, pero sí ese pequeño efecto... Pues eso, como que te eleva algo, vaya, esa sensación, pues el olor es una pasada. O sea, a mí esta crema, de hecho, creo que la saqué favorito porque es la crema de senos que más me ha gustado. Porque yo siempre utilizo para diferentes partes del cuerpo, utilizo una crema diferente. Y que hay gente que piensa que es chorrada, ¿no? Pues bueno, a mí me gusta pues, para la barriga, para el pecho, pues eso, los muslos, tal. Yo hago estas cosas. Entonces siempre tengo una crema de senos, ¿vale? Siempre me gusta tener una crema del pecho específica para la zona, sobre todo para esa zona tan concreta. Y esta, mi favorita por ahora. Por ahora ha sido esta. Os la recomiendo. Ya digo, huele súper bien y se nota ese efecto tensor inmediato. También acabé dos cosas para pies. Una es esta que es para los talones agrietados. Esta de aquí. Esta lleva 50 mililitros. Lo pone ahí. Y ya digo que como es para talones agrietados, como que era... Bueno, lleva urea y tal. Ya veis que no, que está totalmente acabada. El olor es bueno y bueno, no está mal porque se supone que es para esas zonas más rugosas que tenemos, menos hidratadas, pero no está mal, pero tampoco he notado una mejoría en esas zonas bestial, con lo cual quiero seguir probando. No está mal, como digo, pero se ha quedado ahí, no sé, no me ha acabado de... Después os enseño esto también para pies, que en realidad es como una especie de mascarilla. Yo sinceramente es que la he utilizado como crema hidratante de pies y me ha gustado. Pero sí que es verdad que no lo vais a ver bien porque está también medio borrado, pero pone mascarilla para pies. Está en inglés ahí medio borrado. No vais a ver, me parece nada de nada, no sé yo. Ahí abajo, algo se ve. Algo. Bueno, vale. Bueno, como digo, yo la he utilizado a modo de crema, que me ha ido bastante bien. Os he dicho que lleva 100 mililitros, no lo sé. Ahí. Pero la verdad es que como mascarilla no la he utilizado, que igual va mejor, porque se supone que para un efecto como más intenso, pues os la tenéis que aplicar durante la noche. Aplicaros una cantidad generosa y dejarla actuar durante toda la noche. Igual, la vuelvo a comprar y la utilizo de esa manera, que no sé muy bien por qué, no la he utilizado así. Pero bueno, ya digo que como crema ha estado bastante bien. Y ya por último, otra de las cosas que he sacado en algún favorito es esta manteca, creo que es una manteca. Una manteca...
para el cuerpo de Violeta. Esto huele, esto huele. ¿Para qué? ¿Para qué? Además es que me la dieron, o sea, de manera gratuita por la compra del pedido. Cuando hice el pedido, te mandan un producto del tamaño original y me mandaron esta. Bueno, pues acertaron de pleno, porque para mí se ha convertido en un favorito. Entre lo bien que hidrata la piel y lo bien que huele, esto es una maravilla. Lleva 125 mililitros, que está muy bien de cantidad. Y ya digo, una pasada, una pasada. Hice otro pedido y me la volvieron a regalar, se la di a mi madre porque me gustaba tanto que quería que la probara ella. Y luego ya empezaron a dar otros productos cuando hacías los pedidos. Bueno, pues si tenéis ocasión de pedirla o que os la den con el pedido, lo que sea, probadla. Una maravilla. Me recuerda mucho a las que tiene Deli Plus, de esas de olores así diferentes. Es un estilo, pero bueno, esta como que la veo aún mejor. Y ya está. Hasta aquí mis productos terminados de, bueno, por ahora, porque ya digo que aún quedan unos cuantos, pero no os quiero aburrir. Espero que os haya gustado y nada, que cualquier cosita me la dejáis en comentarios, que yo estaré encantada de responderos, y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito para todos y para todas. Chao.